¿Qué tal, mis queridos youtubers? Seguimos con mucho más de esta interesante historia. Antes de dar inicio, un saludo muy especial a Facundo Berti, Alejo20, Luis Ángel Moreno, Mario Oliva y Phil Master, quienes acaban de renovar su membresía hace unos minutos. Muchas gracias, amigos, por ese increíble apoyo. Hemos quedado anteriormente que nuestro protagonista Yugu se encontraba con Jinno explorando lo que eran nuevas mazmorras para poder cumplir lo que es la meta de Jinno para poder hacerse maestro de un gremio. Esto se coloca cada vez más interesante y sin duda alguna iremos viendo acontecimientos que estoy seguro no se reflejarán fielmente en la versión animada. Como siempre, ya para dar inicio, recuerden que con la playlist pueden seguir la secuencia de contenido, así que no dejen de utilizarla. Y sin nada más que decir, simplemente comencemos. B2 C6 Una incursión extraña, parte 2. Día 1. Una horda de zombies se acercaba. Aniki, ahí vienen. Bien. Jinguo se movió suavemente a través de los zombies mientras iba rebanando sus cabezas. Sus números disminuían rápidamente. Quedaba uno. Plas. Cuando Jinguo apuñaló su pecho con la espada, sonó el familiar sonido electrónico. Din. Ha subido de nivel. Aniki. Te ves increíble. Aplaudió Jinno con asombro. Los núcleos mágicos. Ah, bien. Jinno comenzó rápidamente a reunir los núcleos mágicos en su bolsa. Y, mientras tanto, el tono electrónico que solo él podía escuchar continuó después del mensaje de aumento de nivel. Din. Has aprendido, dominio avanzado de daga, nivel 1. Has aprendido, apuñalar en puntos vitales, nivel 1. La habilidad, correr a toda velocidad, ha subido de nivel. La expresión de Jinguo se volvió brillante. ¿Nuevas habilidades? Había pasado mucho tiempo desde que había conseguido una nueva habilidad, por lo que Jinguo abrió la pantalla de habilidades con gesto alegre. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel máximo. Espíritu inflexible, nivel 1. Dominio avanzado de daga, nivel 1. Habilidades activas. Correr a toda velocidad, nivel 2. Sed de sangre, nivel 1. Sigilo, nivel 1. Apuñalar en puntos vitales, nivel 1. Como usaba muy a menudo, correr a toda velocidad, había subido al nivel 2. Y de paso había ganado una habilidad pasiva y una habilidad activa, dominio avanzado de daga y apuñalar en puntos vitales. Correr a toda velocidad, nivel 2. Habilidad activa. Coste de mana, 5 más, 1 X minuto, si se activa puede aumentar la velocidad de movimiento un 40%. Mantener la cuenta un punto de maná por minuto. Correr ha fortalecido tus piernas. Mi habilidad de correr a toda velocidad ha aumentado de nivel. La habilidad había pasado solo del 30 al 40%, pero esta mejora del 10% era enorme. Después de todo, era la habilidad que más usaba. Dominio avanzado de daga, nivel 1. Habilidad pasiva. Coste de mana, 0, tiene que usarse con una daga. El daño con dagas aumenta un 33%. Después de haber usado una daga durante mucho tiempo, puedes manejarla con mayor habilidad. Causar mayor daño manejando una daga. Parecía que, dado que solo había usado una daga hasta ahora, había recibido una habilidad específica con ella. Ahora parece que será menos efectivo usar otras armas. Por otro lado, ahora sería más mortal que nunca usar una daga. Más aún, se había acostumbrado a manejar una daga y, por el momento, no parecía que tuviera que cambiar el colmillo venenoso de casaca. Y por último, pensó mientras miraba con interés su nueva habilidad. Apuñalar en puntos vitales, nivel 1. Habilidad activa. Coste de maná, 70. Tiene que usarse con una daga. Apuñala los puntos vitales del enemigo para causar un daño fatal. Has aprendido a golpear con eficacia. Esta también era una habilidad específica de daga. Una forma de atacar con eficacia. Ahora que lo pensaba, el ataque final que usó contra Kang Tae-sik y el ataque del último zombie le habían dejado un sentimiento similar en su mano. De alguna manera podría ser descrito como satisfactorio. En el momento en que los había apuñalado con la daga, la sensación de su mano le decía que la pelea había terminado.
Así que esto es apuñalar en puntos vitales. Y pensar que ahora podría usar repetidamente una habilidad que había descubierto por accidente. El corazón de Jingwoo se aceleró. Después de haber cortado y apuñalado sin pensar con la daga, ahora había recibido una habilidad ofensiva. Era como encontrar agua en medio del desierto. Increíble. Subir de nivel y nuevas habilidades. Era un buen comienzo. Día 2. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Con la nueva habilidad ofensiva, la velocidad de caza se había vuelto drásticamente más rápida. Has subido de nivel. Un golpe, un muerto. Cada vez que Jingwoo usaba apuñalar en puntos vitales, una bestia mágica moriría. ¿Dónde estaba escondiendo esa habilidad? Pensó Hino con los ojos abiertos como platos viendo cómo mataba todo lo que se acercaba. No podía comprender cuál era el límite de las habilidades de la Nikki, por lo que Hino solo era capaz de sorprenderse. Tenía mucha curiosidad por su verdadero rango. Derrotó fácilmente a los cazadores de rango C, así que por lo menos es un rango B. Desafortunadamente, el joven estaba demasiado asustado para preguntarle directamente, así que simplemente se conformaba con mirarlo con la boca abierta. Mientras tanto, Jingwoo descubrió un problema con su nueva habilidad. Maná insuficiente para usar la habilidad. Maná insuficiente para usar la habilidad. ¿Otra vez? Pensó con la frente arrugada por la molestia. Como había hecho anteriormente, Jingwoo sacó una poción de maná de su inventario para recuperar sus puntos. La había comprado en la tienda del sistema. ¿Qué es eso, Aniki? Preguntó Yoo Hino curioso. Cada vez que pasaba tiempo con Jingwoo, experimentaba muchas cosas increíbles y maravillosas. Aunque se había mantenido callado por respeto y miedo hasta ese momento, la curiosidad comenzó a apoderarse de él cuando vio a Jingwoo beberse ese misterioso líquido azul. ¿Esto? Antes de responder, Jingwoo miró la información de la poción de maná. Poción de maná. Rareza, tipo, consumible. Bebida que recupera 500 puntos de maná. Puedes guardar este objeto en tu inventario. Es una poción para recuperar maná. No se puede intercambiar. Me pregunto qué pasará si lo intento. Jingwoo también tenía su propia cuota de curiosidad y le entregó la poción de maná. A Hino. Pero en el momento en que el joven agarró la botella, desapareció en él. Aire. Aniki. ¿Eso ha sido magia? Así que eso es lo que quiere decir con que no se puede intercambiar. Jingwoo había aprendido algo nuevo. Los objetos que no se podían intercambiar desaparecían cuando se colocaban en las manos de otra persona. Pero, ¿y si no tocaban sus manos? Jingwoo abrió la tienda y compró otra poción. Esta vez, en lugar de una poción de maná de color azul, compró una poción de curación, que era roja. Después de confirmar la compra, la poción apareció en la mano de Jingwoo. Aniki. Eso ha sido genial. El líquido se ha vuelto rojo. Al ver la poción de maná azul desaparecer en sus propias manos y que volvía a aparecer en las manos de Jingwoo como roja, Hino pensó que estaba viendo un truco de magia. Sin embargo, Jingwoo tenía un motivo para cambiar las pociones. Quería saber si podía usarlo con otra persona. Abre la boca e inclina la cabeza hacia atrás. Dijo Jingwoo bajando el cuerpo de Hino. Aniki. ¿Así? Sí, quédate quieto. Jingwoo vertió la poción en la boca de Hino. ¿Glup, glup, glup, Aniki, ¿qué es esto? Me siento más enérgico. Dijo Hino sorprendido. Yoo Hino tenía un gesto agotado por actuar como apoyo, pero ahora, después de tomar la poción, la luz y la energía regresaron a su cara. Jingwoo estaba satisfecho. Así que puedo usar sus efectos de esa manera. Había aprendido algo más. De ahora en adelante, aunque no tuvieran un sanador, Jingwoo podría curar a una persona lesionada con este método. Estaba imaginando lo útil que sería en el futuro. Avísame cuando estés agotado. Hay mucho más de donde vino esto. Este no era un acto de bondad innecesario. Si la gente que le servía de apoyo se volvía más lenta por la fatiga, su velocidad de caza disminuiría. En última instancia, Jingwoo decidió esto después de sopesar el costo de la poción en comparación con el ritmo de velocidad de la caza. Sin embargo, para Yoo Hino, este gesto tuvo un gran significado. Aniki. Vámonos.
Con lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos, Hino siguió a Jingguo, asombrado del gran corazón que tenía ese hombre. Día 3. Ah, antes de que me olvide. Esto es para ti, Aniki. Dijo Hino rebuscando dentro de su mochila para sacar a continuación una libreta. ¿Qué es esto? Son los ingresos por los núcleos mágicos de los dos últimos días. Aniki, ¿por qué me das esto en mitad de una? Va, no importa. Se encontraban en medio de una mazmorra repleta de monstruos. ¿600 millones? Los ojos de Jingguo se ensancharon después de mirar dentro de la libreta. ¿Ahora me estás dando todos los ingresos de los núcleos? Por supuesto, Aniki. No es como si estuviera necesitado de dinero. Más que eso, eres el que realmente está matando a todas las bestias mágicas. ¿Qué derecho tengo a pensar en quedarme con esos ingresos? Respondió Hino asintiendo. Los ojos del joven brillaron, esperando algún elogio. Oh, mira este crío. En los últimos días, Jingguo había sentido que la actitud de Hino hacia él estaba cambiando. Al principio, el joven lo había seguido con miedo al no tener elección, pero ahora se sentía como si fuera un pequeño mocoso que realmente respetaba a su hermano mayor. Es un poco adorable cuando se pone así. ¿Realmente puedo quedarme todo esto? Dijo mientras ponía una amplia sonrisa. Aniki, ¿te parezco una persona que diría una cosa y significaría otra? Respondió mientras se reía entre dientes y agitaba la libreta. Está bien, entonces acepto esto con gratitud. Gracias, Aniki. Respondió mientras inclinaba su cuerpo en un ángulo de 90 grados. Si alguien nos estuviera observando a lo lejos, no podría saber exactamente quién le estaba dando dinero a quién. Ok, mis amigos, vemos entonces cómo va la cacería de nuestro protagonista junto con Gino. Esto va avanzando a pasos interesantes y nuestro héroe poco a poco va descubriendo nuevas habilidades y se va dando cuenta de que realmente la inteligencia es más útil de lo que él piensa. Sin duda alguna, el uso del maná es un factor fundamental, no importa el RPG que estés jugando. Ustedes que lo piensan, los estaré leyendo en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutoverse.